Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España. Y este es un nuevo programa, Defendiendo mi Fe. Aquí en Radio Eternidad y en su programa Defendiendo mi Fe, siempre intentamos compartir material que consideramos que es edificante para sus vidas, que les puede ayudar en su diario vivir como cristianos, y nos enfocamos no solo en la importancia del Evangelio, sino también en la practicidad del Evangelio y cómo este transforma la vida de los creyentes. En algunos programas también hemos tratado temas de los peligros de los falsos evangelios que se están dando hoy en día. No que hayan otros evangelios, como decía el apóstol Pablo, sino que había gente que intentaba perturbar a la iglesia, trastornando el mensaje del evangelio, torciendo el mensaje del evangelio, perturbando el mensaje del evangelio. Pero en el día de hoy vamos a dejar a los falsos maestros a un lado. En el día de hoy vamos a dejar un poco también la esencia en sí misma del mensaje del evangelio. Y hoy nos vamos a centrar en un grupo concreto de todo lo que envuelve la iglesia local, un colectivo dentro de la iglesia local. La iglesia local está formada por todos aquellos que han sido alcanzados por el evangelio. La iglesia está formada por los redimidos del Señor que se congregan en distintas iglesias locales. En cada iglesia local tenemos personas de distintas culturas, de distintas etnias, pero también de distintas edades. Y hoy vamos a hablar un poco de ese grupo que está en muchas de nuestras iglesias locales y que muchas veces está ahí apartado, como si no necesitaran el evangelio, o como si ellos no fueran transformados igual que el resto por el poder del evangelio. En el día de hoy vamos a hablar de jóvenes y de cómo el evangelio transforma la vida de los jóvenes. Es decir, cuando nosotros hablamos de jóvenes en la iglesia, muchas veces, dependiendo del contexto de iglesia en lo que uno ha crecido, le viene a la cabeza escenas de juegos, de diversión, de entretenimiento. No porque en sí mismo el entretenimiento o la diversión sean algo malo y pecaminoso si se hacen de una forma adecuada y ordenada. Sin embargo, es común en muchas iglesias locales mirar a los jóvenes como aquellos que deben ser entretenidos solamente para que se queden dentro de la iglesia local. Parece que en la cabeza de muchas personas, los jóvenes son aquel grupo de la iglesia a los que se les debe tolerar ciertos pecados porque están en la edad de pecar, a los que se les debe tolerar ciertos pecados porque están en la edad de probar cosas, a los que se les debe tolerar ciertos pecados porque están en la edad de experimentar con el mundo, y a los que se les ha de entretener porque parece que el fin máximo de muchas iglesias es que no salgan de la iglesia local. Es decir, lo que eso ha provocado es que el entretenimiento en exceso de los jóvenes y la falta de nutrición espiritual de sus vidas, que muchos que no son realmente jóvenes nacidos de nuevo, muchos que no son realmente jóvenes creyentes, estén en las iglesias locales creyendo que son verdaderamente cristianos y avergonzando realmente el nombre del Señor. Hemos hablado en más de una ocasión que el mismo evangelio que nos salva es un evangelio que nos va a ir transformando. La misma gracia que nos salva es una gracia que nos transforma. El evangelio de Dios no solamente es poderoso para salvar, sino que es el mensaje que va transformando nuestras vidas y mediante una obra gloriosa del Espíritu Santo nos va santificando. Y si los jóvenes realmente han sido alcanzados por el evangelio, si los jóvenes realmente han nacido de nuevo, la misma evidencia de esa transformación que el evangelio tiene en un adulto lo tiene también en la vida de un joven. No, la juventud no es la época de pecar, la juventud no es la época de tontear y experimentar con el mundo. Si realmente se es creyente, la juventud es la época de servir al Señor y vivir para su gloria. En ningún momento las Escrituras hablan de jóvenes que son creyentes, que verdaderamente son siervos del Señor y asimismo juegan y tontean con las cosas de este mundo. En el día de hoy yo quiero leer dos pasajes, dos textos bíblicos y que meditemos un poco en su contenido. El primero de ellos está en 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 22, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que invocan al Señor con un corazón puro. Mira lo que le pide el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo no era cualquier persona dentro de la iglesia local. Sí, era un hermano más. No es que hubieran rangos y jerarquías. Sin embargo, Timoteo tenía un oficio, tenía un llamado, tenía un ministerio. Timoteo había sido trabajado, discipulado, entrenado, capacitado por el apóstol Pablo y ahora lo había encomendado al frente de alguna iglesia local. Pero Timoteo no era un anciano adulto, no era un anciano muy mayor en cuanto a su edad, sino que Timoteo, por las palabras del apóstol Pablo, era una persona joven. Cuando Pablo coloca a Timoteo ahí, al frente de la iglesia local, a servir como un siervo del Señor, a pesar de la juventud que tiene este muchacho, Pablo le deja un consejo: huye de las pasiones juveniles. En primer lugar, si eres un joven de Dios, si eres un joven creyente y has sido alcanzado por el Evangelio, no te vas a enredar en las pasiones juveniles. Si eres un joven creyente, no te vas a envolver en las pasiones juveniles, no te vas a estar deleitando en las pasiones juveniles, sino que vas a huir de las pasiones juveniles. Si realmente eres creyente, ya no vives en la carne. Ahora vives en el Espíritu. Ya no vives conforme a tus pasiones y deseos. Ahora vives, como dice Pablo, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, ahora lo haces para la gloria de Dios. Y sabemos que Dios desea que su pueblo se vaya santificando día tras día. El Señor dice en su palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otra ocasión, Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. Así que el Señor siempre ha deseado la santidad de su pueblo. En otra ocasión también dice: pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y luego, justo después, habla de combatir la inmoralidad sexual. Entonces, el deseo de Dios para su pueblo es su santificación. Y esto no envuelve solo a los adultos, sino también a los jóvenes. Debemos empezar a entender que hay muchos hijos de creyentes que son jóvenes, que han sido llevados a la iglesia, que han crecido en la escuela infantil, que han ido a todas las reuniones, pero porque sus papás los llevaron, porque sus papás los llevaban a la iglesia, porque probablemente no era porque habían nacido de nuevo y amaban a Dios sobre todas las cosas. No debemos caer en el error de pensar que porque nuestros niños han sido criados en el seno de la iglesia local, automáticamente ya han nacido de nuevo. Y debemos recordar siempre que no existe el famoso concepto del cristiano de cuna. Nosotros sabemos que la Escritura dice que todos los que son de Dios deben nacer de nuevo. Tiene que haber esa experiencia previa. Debe haber un nuevo nacimiento que nos identifique como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, ir a la iglesia no significa ser parte de la iglesia siempre, porque muchos niños van llevados por sus padres, pero su corazón no ama a Dios, no adora a Dios. Pero si esos jóvenes realmente han nacido de nuevo, si esos jóvenes realmente son creyentes, si esos jóvenes realmente han sido sellados por el Espíritu Santo, la vida que van a vivir no es como la de cualquier joven, sino como la de un joven de Dios, una vida que va a huir de las pasiones juveniles. Pero Pablo no solo le dice a Timoteo que tiene que huir de las pasiones juveniles, es decir, correr en sentido contrario a las pasiones juveniles, sino que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo que debe correr en otra dirección. Es decir, debe huir de esas pasiones, pero debe buscar otras cosas. Pablo no quiere que Timoteo se quede en un punto neutro. Pablo no quiere que Timoteo se quede en el medio, simplemente huyendo, simplemente escapando de las pasiones. Pablo quiere que Timoteo busque algo en particular. ¿Y qué es lo que Pablo quiere que Timoteo busque como joven? Huye de las pasiones juveniles, pero busca, sigue, corre detrás de la justicia, corre detrás de la fe, corre detrás del amor y corre detrás de la paz. Es decir, corre detrás de todo lo que es de Dios, corre detrás del amor de Dios, corre detrás de la paz que solo vas a encontrar en Dios, corre detrás de la fe que Dios te ha dado y corre detrás de la justicia. La expresión justicia, la palabra justicia, representa el hacer la voluntad de Dios, el vivir conforme a la voluntad de Dios, el hacer lo que es correcto a los ojos de Dios.
Así que Pablo le ha dicho a Timoteo dos cosas. En primer lugar, huye de las pasiones juveniles, sal corriendo de esas pasiones carnales, sal corriendo de todo lo que se llama pecado, sal corriendo de esas tentaciones que te van a llevar a pecar contra Dios, sal corriendo de todos esos deseos carnales que no agradan al Señor y corre en dirección de las cosas que sí son de Dios. Corre en dirección del amor, corre en dirección de la fe, corre en dirección de la paz, corre en dirección de la justicia. Así que cuando uno es creyente y cuando uno es un joven de Dios, nacido de nuevo, sellado por el Espíritu Santo, él va a huir de toda tentación, él va a huir de las pasiones juveniles y él va a empezar a correr en dirección de todo lo que agrada al Señor. Pero hay una cosa interesante en este consejo del apóstol Pablo a Timoteo, y es que no solo le dice de qué huir, y no solo le dice en qué dirección correr, sino que además le dice en compañía de quién debe andar. Pablo le dice con los que invocan al Señor con un corazón puro, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Miren qué importante es esto. Las compañías son de suma importancia. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tenemos un dicho aquí en España que es muy común, que dice lo siguiente: dime con quién andas y te diré quién eres. En pocas palabras, si tú andas con alguien que es chismoso, es muy probable que a ti también te guste el chisme. Si tú andas con alguien que es mentiroso, es muy probable que te guste la mentira. Si tú andas con alguien que le gusta la inmoralidad, es muy probable que a ti también te guste, porque no vas a estar en ambientes donde se practican cosas o se hacen cosas que a ti te desagradan. Al menos no vas a estar ahí porque tú lo elijas. Las amistades las elegimos nosotros. Quizá no podemos elegir a nuestros compañeros de trabajo, quizá no podemos elegir a nuestros compañeros de universidad, de escuela, aquellos que se sientan a nuestro lado, y quizá no podemos elegir a nuestra familia, y somos los únicos creyentes en medio de una familia de inconversos. Pero a la hora de la amistad sí que podemos escoger nosotros con quién vamos a caminar. Los amigos no están ahí, no, nosotros no llegamos y están ahí y son los que nos han tocado. Nosotros podemos escoger con quién queremos andar. Nosotros podemos escoger con quién queremos caminar. Nosotros podemos escoger quién queremos que sea una influencia para nuestra vida. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si te vas a huir de las pasiones juveniles, vas a dejar atrás a esas personas que siguen las pasiones juveniles. Vas a dejar atrás a esas personas que siguen las cosas de la carne, y ahora vas a correr en dirección de la justicia, vas a correr en dirección de la fe, vas a correr en la dirección del amor y de la paz, y vas a correr con los que corren en esa dirección, con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro, con un corazón puro. Hermano, si tú eres de Dios, tu caminar va a ser en la dirección de Dios y tu caminar va a ser junto al pueblo de Dios. Si tú andas con la gente que vive de una forma carnal, de una forma impía, si tú andas con las personas que les gustan las conversaciones groseras, la deshonra a los padres, si tú andas con personas que son mal hablados, que le gusta el coqueteo entre los chicos y las chicas constantemente y que solo dan lugar a la sensualidad y cosas similares, tú estás yendo detrás de las pasiones juveniles y probablemente tú no has nacido de nuevo. Pero si realmente eres creyente, aunque seas joven, vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque en ese texto que hemos leído justo antes, poco antes, el apóstol Pablo dice así en el versículo 19: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. ¡Wow! El Señor conoce a los que son suyos. Pero justo ahora Pablo da un detalle de los que son suyos. Dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Has visto cómo el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo que debía correr detrás de la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos que invocan a Dios con un corazón puro? Antes Pablo había dicho que Dios conoce a los que son suyos. ¿Y quiénes son los que se apartan de la iniquidad? Es decir, si tú eres un joven y vas a la iglesia, pero abrazas la iniquidad, abrazas el pecado, abrazas la inmoralidad, abrazas la fornicación, abrazas la rebeldía, no importa que vayas a todas las reuniones de jóvenes, no importa que vayas a todas las reuniones donde te llevan tus papás, y no importa que estés ahí en todas las reuniones juveniles o que todos tus amigos sean de la iglesia.
Lo que importa es tu fruto, lo que importa es tu vida. A veces los chicos jóvenes son criados en la iglesia y sus amigos se hacen en la iglesia y damos por hecho que porque están criados en la iglesia, sus amistades son de la iglesia, son todos creyentes. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que debemos conocer a un árbol por su fruto. Si el niño desobedece a los padres, es mal hablado, se pasa las noches hasta la madrugada tonteando con muchachas en el WhatsApp, el lenguaje eso es, practica inmoralidad y vemos todas esas prácticas de iniquidad en su vida, lamento mucho lo que voy a decir, quizá le duela a muchos papás, pero voy a darles una noticia que es rara para muchos, pero es bíblica, y es que el que practica el pecado es del diablo, y puede ser el hijo de un creyente, incluso el hijo de un pastor, quien practica el pecado es del diablo. Pablo ha dicho que Dios conoce a los que son suyos, y los que son suyos son los que se apartan de toda iniquidad. Hermano, tenemos a los jóvenes mal vistos y la culpa es nuestra muchas veces, que hemos consentido que la juventud de las iglesias cristianas sean vistas como la época del pecado tolerable, es decir, son jóvenes. Cuando le dices, mira, es que ese chico está atado a la pornografía y te dicen, es que es joven. Ah, es que chico, ese chico está atado a la masturbación, es que es joven. Es que esa pareja de jóvenes de la iglesia ha caído en fornicación, ah, es que son jóvenes. Ese chico es rebelde. Ah, es que es joven. Ese chico desobedece a sus padres. Ah, es que es joven. Pues yo no esperaba que me dijeran, es que es joven. Yo pensaba que me dirían, no, eso no es de un hijo de Dios. Porque Dios no dice, mira, deben honrar padre y madre, menos los jóvenes que entendemos que no lo hagan. Está prohibido levantar falso testimonio, es decir, mentir, menos los jóvenes que entendemos que lo pueden hacer. Prohibida la fornicación y toda clase de inmoralidad sexual, menos los jóvenes que entendemos que lo deben hacer. Prohibido el lenguaje soez, menos los jóvenes que entendemos que lo pueden hacer. Esa es la manera de hoy, de una iglesia carnal y mundana sin fundamento bíblico de instruir a sus jóvenes. Y por eso tenemos iglesias llenas de jóvenes bailando zumba en los cultos, haciendo tonterías y teatros raros en los cultos, un montón de actividades en los cultos, pero carnales y los padres saben que no han nacido de nuevo, que no son creyentes. Yo entiendo que el sufrimiento de un padre piensa, bueno, si al menos lo tengo ahí dentro, quizá un día van a nacer de nuevo. Sí, puede ser que un día vayan a nacer de nuevo y espero en el Señor, que sea alcanzado por el Evangelio y un día nazca de nuevo, pero debemos tratarlos como lo que son, no creyentes, porque si realmente fueran creyentes, mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Es decir, Timoteo, puede ser que por ser joven llegue alguien y desprecie tu juventud, como diciendo, pero ¿cómo nos han traído un pastor tan joven? ¿Cómo nos han traído un siervo tan joven? Es solo un niño, ¿qué va a aportarnos? ¿Qué puede haber en él que a nosotros nos sirva? Y Pablo le dice a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo era un siervo de Dios, era joven, pero era un joven de Dios. Era un joven que había nacido de nuevo. Entonces Pablo le da un consejo a Timoteo. Sé un ejemplo. ¿A quién? A los propios creyentes. Así que vemos en esta palabra que un joven puede ser un ejemplo a los propios creyentes. Un joven puede ser un ejemplo a creyentes adultos. ¿En qué le dice Pablo a Timoteo que debe ser un ejemplo? ¿En palabra? ¿Palabra? ¿Su forma de expresarse? Su forma de expresarse. Algunos otros comentaristas dicen que esto se refiere al conocimiento que tiene la palabra, pero damos por hecho que Timoteo tiene conocimiento de la palabra y tú dirás, ¿por qué? Bueno, si Pablo lo pone a servir como anciano en una iglesia, como pastor en una iglesia, uno de los requisitos que Pablo da también a Timoteo sobre los pastores, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Una de las características que hay en esa lista es que sea apto para enseñar. Y como a mí me gusta decirle siempre a todo el mundo, nadie es apto para enseñar si primero no tiene algo que enseñar. Entonces damos por hecho que Timoteo tenía conocimiento bíblico, había aprendido de Pablo. Había tenido buenos maestros, a pesar de que incluso del pasado tenía ya conocimiento bíblico que había sido impartido tanto por su madre como por su abuela, según lo que relata el propio apóstol Pablo. Pero entonces Pablo le dice a Timoteo, sé un ejemplo. Puede ser que se refiera al conocimiento, pero es muy probable que las palabras de Pablo se refieran a su manera de expresarse. Timoteo, sé un ejemplo en tu manera de hablar, en palabra.
Timoteo sea un ejemplo en conducta, en la manera de proceder, en la manera de actuar, sea un ejemplo de amor, sea un ejemplo en tu manera de amar al prójimo, de amar a tus hermanos, sea un ejemplo de fe, es decir, de cómo manifiestas tu fe en Cristo, de cómo das testimonio del Evangelio, de cómo das testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, y sé ejemplo de pureza, sé ejemplo de pureza, de una vida santa y piadosa. Es decir, Pablo no escribe una carta a la iglesia, le dice: iglesia, miren, les estamos mandando a Timoteo, pero tengan en cuenta que es joven, así que tengan paciencia con el joven, tengan paciencia con el muchacho, porque saben, es joven. Si algún día dice algún disparate, es joven. Si algún día, pues mira, cae en alguna cosa como fornicación o se anda acercando demasiado a una muchachita de la iglesia, es joven. Si luego ven que es un poco impulsivo, no muestra mucho amor y arrogante, así un poco atontadito, soberbio, altivo, es joven. No, Pablo no le dice a la iglesia: os mando un muchacho joven como anciano, así que ser pacientes porque está en la edad donde hay que tolerarle el pecado y otras cosas. No, Pablo le manda la carta a Timoteo y le dice: Timoteo, va a haber gente ahí que por ser joven te va a menospreciar, va a haber gente que por ser joven igual no va a apostar mucho por tu ministerio, pero Timoteo, lo único que tengo que decirte es que si quieres que un día dejen de menospreciarte, si quieres que un día te consideren verdaderamente como un hijo de Dios, y si además quieres que un día te consideren verdaderamente como un siervo del Señor, Timoteo, yo te digo una cosa: sé un ejemplo para ellos, sé un ejemplo de palabras, sé un ejemplo de conducta, sé un ejemplo de amor, de fe y de pureza. Es decir, Timoteo, quizá ellos creen que tú eres el joven y ellos todos te van a tener que enseñar, pero yo te pido, porque él lo conocía, sé un ejemplo. Yo sé que tú eres un siervo de Dios que maneja con precisión la palabra de verdad, que tienes buen testimonio, así que Timoteo, sé un ejemplo para ellos. Cada vez que abras la boca, sé un ejemplo. Cada vez que actúes, sé un ejemplo. Cada vez que des testimonio de tu fe, sé un ejemplo. Cada vez que trates al prójimo y a tu hermano, sé un ejemplo. Y cada vez que te conductas, hazlo en piedad y santidad para ser un ejemplo, para que la iglesia donde estás, Timoteo, pueda ver que no importa tu juventud, importa que has nacido de nuevo. Hermanos, la realidad es esta, y quiero concluir con esta idea importante. Debemos dejar de tratar a los jóvenes como si fueran inútiles en la iglesia. Debemos dejar de tratar a los jóvenes como si fueran creyentes cuando muchos de ellos no lo son. No digo despreciarlos ni maltratarlos, pero si no son creyentes, no deben ser tratados como creyentes. Se les debe predicar el evangelio, se les debe llamar al arrepentimiento y debemos rogar al Señor, pedir al Señor que nazcan de nuevo. Pero no debemos tratarlos como si fueran creyentes. Pero si realmente creemos que esos jóvenes son creyentes, si realmente creemos que han nacido de nuevo, se les debe exigir a ellos lo mismo que a cualquier otro creyente, que vivan en santidad. El requisito de Dios de una vida santa, piadosa, apartada de la iniquidad, del pecado. El requisito de Dios de una vida de búsqueda, de ayuno, de oración, de lectura constante de la palabra. El requisito de Dios de un crecimiento en madurez en la fe. El requisito de Dios no es solo para los adultos que han nacido de nuevo, sino para todos aquellos que han nacido de nuevo y pertenecen a su pueblo, pertenecen al pueblo de Dios. Así que yo quiero hacer un llamado desde aquí hoy, desde aquí nuestro programa Defendiendo Mi Fe, a defender la fe entre los jóvenes, a enseñarle a los jóvenes lo que es verdaderamente el Evangelio, a poder exponer las Escrituras ante ellos, a llamarlos al arrepentimiento y si han nacido de nuevo, a discipularlos para que vivan una vida santa y piadosa. Los jóvenes en las iglesias no están necesitando más teatros, no están necesitando más clases de zumba, no están necesitando más bailecitos ni entretenimiento. Está bien que jueguen un rato, pero ya tienen suficientemente entretenimiento en la calle, ya tienen entretenimiento en la casa, ya tienen entretenimiento en el ordenador, ya tienen el entretenimiento que tienen en la videoconsola y en el teléfono. Cuando lleguen a la iglesia, por lo menos denles palabra de Dios. Parece que nunca se entretienen, parece que están todo el día estudiando y luego en la iglesia los quieren divertir, pero la iglesia debe ser consciente de que esos jóvenes pasan el día, la mayoría del día, conectados a pantallas, ya sea una tablet, un teléfono, un computador, una videoconsola, pasan el día jugando, entretenidos o no haciendo nada. Cuando lleguen a la iglesia, por el amor del Señor, denles palabra, denles ayuno, denles oración, instruyan a los jóvenes, discipulen a los jóvenes, preparen a los jóvenes.
Si han nacido de nuevo, deben vivir en santidad, deben combatir el pecado, deben huir de las pasiones juveniles y deben correr detrás del amor, la justicia, la fe, la paz, detrás de aquellos y con aquellos que buscan al Señor con un corazón puro. Ya basta de estropear a los jóvenes, ya basta de dejar a los jóvenes desnutridos de palabra, ya basta de cebar a los jóvenes con entretenimiento carnal que para nada edifica, que para nada instruye y que para nada les sirve para combatir con sus tentaciones y con sus luchas y con su carne y con su pecado. Ya toca instruir a los jóvenes en la palabra del Señor y llamarlos a lo que a todo el mundo es llamado cuando ha nacido de nuevo, a vivir una vida para la gloria de Dios. Espero que estas cortas palabras les sirvan. Espero que estas cortas palabras puedan mover el corazón de muchos pastores, iglesias y jóvenes a poner a toda esa juventud a buscar a Dios con todas sus fuerzas. Que se levanten jóvenes como Timoteo, como José en Egipto huyendo de la mujer de Potifar, como los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abidnego, que no se rindieron ante las cosas del rey. Que levanten jóvenes como Daniel, que no se postró para comer los manjares de palacio, sino que prefirió buscar el rostro del Señor. Hay jóvenes en la Biblia como Esteban, que dieron su vida por predicar el Evangelio. Esos son los jóvenes que hoy la iglesia necesita, y no los jóvenes que simplemente están entretenidos y jugando todo el día, creyendo que son cristianos, solamente porque están dentro de un templo. Cuidado con no confundir su cabeza y pensar que porque están ahí dentro han nacido de nuevo. Hay jóvenes que están en templos, pero no están en Cristo, y eso es muy peligroso. Espero y deseo que esta palabra pueda dar fruto en corazones, tanto de pastores como de padres, como de jóvenes, como de iglesias, y podamos ver el resultado de muchos jóvenes alimentados por las Sagradas Escrituras. Hasta aquí un nuevo programa Defendiendo Mi Fe. Recuerden compartir nuestro programa con sus amigos y con sus conocidos. Recuerden que tenemos otros programas ya grabados aquí en el canal de Radio Eternidad que pueden ver para seguir toda nuestra serie. Y que la semana que viene tendremos un próximo capítulo, un próximo episodio de nuestro programa Defendiendo Mi Fe. Les mando un fuerte abrazo desde Barcelona a todos los que nos siguen en las distintas redes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.